Al final, 2009 no será el año terrible del que siempre se habló para la industria turística, porque la disminución de visitantes a Quintana Roo será menor al 5%. Eduardo Paniagua Morales, vocal en el sudeste de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, la AMAV, reconoce que a pesar de las estadísticas que se habían planeado, sí ha sido un año difícil, pero no tan trágico. La disminución que se obtuvo y que se planea tener hasta finales de año no va a ser más del 5% en relación con el año pasado. Es decir, dejarán de venir 574.450 turistas en relación con el año pasado, cuando estuvieron en el Caribe mexicano 11.489.000 paseantes. Advierte que donde sí se sentirán los efectos de la recesión mundial y la crisis sanitaria por la influenza será en los ingresos. En esto sí se tiene una disminución de casi el 14-15% comparado con el año pasado. Eso supondría una merma en la captación de divisas cercana a los 1,000 millones de pesos, porque durante 2008 se captaron 6,187 millones. El también presidente de Turismo Virtual de la Confederación Nacional Turística, la CNT, detalla que Quintana Roo mantendrá el sexto o séptimo sitio del ranking mundial en visita de turistas. En cuanto a ingresos, estaremos bajando una o dos posiciones a nivel mundial. Entonces, la afectación sí se ha visto, pero no fue tan grande como habíamos creído como que serían. Añade que durante el año llegaron visitantes, pero la derrama fue menor, lo que quiere decir que la gente gasta menos en restaurantes y tours, aunque precisa que por fortuna las tarifas no bajaron. Paniagua Morales explica que ahora se da valor agregado, es decir, una habitación con un arreglo frutal que costaba $120 sigue teniendo el mismo costo, pero ahora con una botella de vino espumoso, por ejemplo. Minimiza afectaciones a la industria del hospedaje y el entretenimiento por la economía nacional golpeada y por la reciente alza impositiva que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero, e incluso vaticina que 2010 será mejor turísticamente. Trae también como beneficio que el país se abarata. Es decir, el dólar en este momento tiene una posición muy importante, el euro tiene una posición importante, inclusive el dólar canadiense está muy bien valuado, y eso va a traer una mayor cantidad de turistas porque México está considerado dentro de los 3 o 4 países más baratos del mundo. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.